minutos, ha llegado uno de los días más esperados del calendario futbolístico. Hoy los equipos saldrán al campo de juego por primera vez en este torneo, bajo un marco excepcional, como era de esperarse. Es el primer paso de un largo camino, pero qué importante es arrancar con el pie derecho, ¿no? Qué valioso es tener el envío anímico de empezar ganando. Señoras, señores, no vayan a moverse de sus lugares, porque ya se pone en marcha la fase de grupos de la Copa. Las tribunas del Maracaná se cubren en tonos de verde brillante y púrpura. Estos son, por supuesto, los colores del Fluminense. Señores, comienza el partido, una verdadera fiesta del fútbol. Fluminense frente a River Plate. Mete el cuerpo, traba y gana, se queda con la pelota. Abre muy bien la defensa con este pase. La saca fuerte hacia arriba. Angileri. Zuculini. El arquero la manda lejos. Balón largo por arriba. Se la saca de encima. Abre la defensa con un pase entre líneas. Pérez la tira lejos de su campo. Suárez intenta un pase vacío. La saca fuerte hacia arriba. Lo barre fuerte. Muy firme el arquero para atajar ese remate. Le ponen el cuerpo para moverlo. Es falta. Todavía no hizo transpirar al arquero rival. Buen corte, recupera la pelota en su propio campo. La juega profunda. Recupera la pelota. Pelotazo largo y al hueco. La hizo muy bien. Cortan justo esa pelota. Era una muy buena posibilidad. Creo que el problema fue que anunció demasiado ese pase. La defensa anticipó la jugada con mucha facilidad. Ha
Angileri recupera la pelota. Díaz. Estamos llegando a la media hora de esta primera parte. Gran corte, justo a tiempo. Y arranca la contra. La juega bien hacia adelante. Traba abajo. Es una falta clarita. Bueno, parece que se salvó de la amarilla. El árbitro lo está tranquilizando. Lucha y gana el balón. Es un pase que rompe la defensa. Atención, que puede compartir. Pita el árbitro, falta clara, tiro libre. Fue dura la entrada. Se gana la amarilla. Parece que quedó golpeado, ¿eh? Parece serio. A ver si puede seguir. El problema es que la defensa quedó muy mal parada. Hubo una falta de comunicación y de concentración total. Era lo único que podía hacer para evitar el gol. A los dos les está costando mantener la posesión, falta claridad. Eso pareció infracción. El árbitro la cobra. ¡Busca el arco! Volvemos con el marcador 1-0. Son los dueños del partido. Tienen que mantener la concentración para sostener la ventaja. Gran pase a través de la defensa. Ahí la tiene, puede venir el gol. Se reanuda el juego desde el lateral. De la Cruz el centro. Tremendo corte, impecable, era peligroso. Otra vez firme en la defensa. Hoy están impasables. Se la saca de encima. Abre muy bien la defensa con este pase. Señoras, señores, amigos del fútbol, aguanten corazones, aguanten. Por ahora, el partido está en su primera mitad porque se ha terminado la primera parte. Ambos equipos se retiran al vestuario. Irse al descanso ganando siempre es importante, pero la diferencia sigue siendo mínima. Bueno, las cosas no salieron como lo tenían previsto, pero no tienen por qué alarmarse, tienen tiempo suficiente para reaccionar. Ya estamos disfrutando la segunda parte de este encuentro.
River todavía tiene 45 minutos por delante. Lo peor que puede hacer es desesperarse. Tiene que jugar con paciencia, con intensidad y con mucha inteligencia. La saca fuerte hacia arriba. La juega larga, a ver si llega. Se la saca de encima. Zuculini. De la Cruz. Ahí va. Abre el juego hacia la derecha. De la Cruz vuelve a ganarla. Angileri. Saca la pelota bien lejos del área. A ver si ahora se adelantan un poco. El envío es de la Cruz. Si mal no recuerdo, esta es la primera vez que intentan atacar por el medio. Hasta ahora estuvieron jugando muy abiertos, buscando lastimar solamente por los laterales. Lucha por no perderla. Montiel. Suárez. Fue un poquito fuerte a trabar esa pelota. Es infracción. Epa, para mí era una amarilla cantada, pero el árbitro entiende que no. Se ha salvado de la tarjeta. Y chocan de nuevo contra la defensa. Bien por la defensa. Se le tiraron encima rápidamente. No le dieron espacio para girar y ponerse en posición de tiro. ¡Impresionante corrida! Ahí va el balón. ¡De la Cruz! Rechaza el balón para salir del ahogo. ¡Qué buena pelota le pusieron! Asegura hacia atrás y le pegó nomás. ¡Otra vez! ¡Pero qué mal está definiendo hoy! River se viene y se viene. Es un vendaval en ataque y no lo pueden parar. Si siguen así, solo resta esperar a que tengan un poco más de puntería para capitalizar todas estas oportunidades. Están corriendo atrás de la pelota y es lo peor que podés hacer cuando estás perdiendo. Necesitan tenerla más. No puede hacer pie. Es falta, amigos. Tiro libre. ¡Le pegó al arco! Se fue muy arriba del arco. Se desmarcó bien, encontró la posición, pero simplemente no pudo definir.
por la derecha. Carrascal abre la defensa con un pase entre líneas. Tienen que seguir atacando de esa forma. No les queda otra que salir a buscarlo. ¿No te parece, Diego? No, es el único camino. Tiro libre por esa dura falta. Bueno, otra advertencia. ¿No le va a mostrar la tarjeta? A usted le hablo, señor. A usted, árbitro. Bueno, el árbitro está siendo demasiado permisivo para mi gusto. Hay que saber mostrar la tarjeta a tiempo. Y el árbitro la cobra, es tiro libre. Sorprender con el córner corto. Buen centro al área. Es elogiable que sigan atacando con el mismo ímpetu que los primeros minutos, pero cederle la pelota al rival es una invitación para que les amarguen el partido. Salió y es saque lateral. La juega profunda. Otro saque de manos. Un pase al vacío. Carrascal tiene mucho espacio. Pues, ¿cómo se tiró? Le perdonaron la vida. No se puede creer. Así es imposible elaborar una jugada para jugar peligro. Necesitan mejorar muchísimo la precisión de los pases. Hubo un poco de indecisión en ese ataque y la terminaron perdiendo. No pueden llegar al área rival. Estamos en tiempo adicionado. En cualquier momento se termina esta historia. Corre. Intercepta. 5-4. No, señoras y señores, el árbitro marca el final del partido. El reloj marca que se ha terminado esta historia. Decepción total en su debut. La gente está triste. Y...